Las noticias con Gregorio Martínez. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. De mal en peor la calidad del aire aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Este miércoles alcanzamos niveles récord de contaminación en nuestra ciudad. Durante los últimos meses, aquí a través de las noticias, hemos insistido en la urgencia de implementar una política ambiental, un llamado que las autoridades han ignorado, ya sea por falta de capacidad o por falta de voluntad, o simple y sencillamente por negligencia. Esta noche la pregunta, ¿quién o quiénes son los que más contaminan aquí en la ciudad de Monterrey? Este es el reporte. En los últimos años, pero sobre todo en los meses más recientes, nos hemos acostumbrado en Nuevo León, pero sobre todo en el área metropolitana, a palabras como contingencia ambiental, unidades de monitoreo y mecas para describir un contexto contaminante que, claro, a simple vista, ahora estamos en Gonzalitos, parecería ser que está obviamente relacionado con el gran parque vehicular que hay en la ciudad, cuando en realidad quizás el problema mucho más grave sea otro. Y es durante la noche, ahora estamos en las afueras de García, donde la mayoría de las empresas regiomontanas, cuando todos estamos durmiendo, emanan gases tóxicos que abultan esas estadísticas y que nos siguen enfermando a nosotros durante el día. Y la gran interrogante, ¿por qué se sigue politizando hacia los automóviles esta cuestión contaminante y se sigue en un total hermetismo, en silencio, como estas empresas durante la noche emanan esta gran cantidad, repito, de gases tóxicos que nosotros respiramos después durante el día? Es preocupante, es urgente que se conozca qué tipo de cosas están saliendo de ahí, porque no sabemos qué es lo que están emitiendo el aire. El de la Pedrera es muy obvio, no hay que moverle mucho, pero las demás, ¿qué es lo que tiene la gente alrededor de sus casas? ¿Qué es lo que estamos, qué cóctel estamos ni más ni menos respirando todos los días en la zona metropolitana? Mientras seguimos recorriendo el área metropolitana, la revelación que durante la noche se emiten la mayoría de los gases contaminantes se agrava a relacionarse con una información oficial a la que las noticias ha tenido acceso y que es muy diferente de la que hemos escuchado en estos meses. Porque hasta hoy, y utilizado por quienes proponen la verificación vehicular, se conocía que la empresa LT Consulting, en su informe del 2013, detalló que las fuentes móviles eran responsables del 45% de la contaminación en el estado, fuentes naturales el 28%, las fuentes aéreas responsables del 16% y las fuentes fijas solo el 11%. Información que sería errónea y muy contrastante de un estudio que en el 2014, en el que debiera considerarse como el último informe ambiental sobre Nuevo León, para el que la Secretaría de Desarrollo Sustentable contrató a especialistas de la Universidad de Osaka, Japón, reveló que en partículas PM10, las fuentes fijas son responsables del 31% y las aéreas del 66%. Ambas abarcan a todo el sector industrial, mientras que los vehículos solo generan el 3%. Misma diferencia para las partículas PM2.5, donde las fuentes fijas generaron el 54%, las aéreas el 39% y los vehículos solo el 6%. O sea, que las industrias que están asentadas en Nuevo León emiten el 97% de los contaminantes que respiramos. Inclusive, fíjate, los municipios tienen facultades en temas de medio ambiente. No lo quieren aplicar porque no se quieren embroncar con las empresas. ¿Por qué no quieren? No lo sé. ¿Será porque son sus patrocinadores? Porque luego ya venden la campaña y les patrocinan. Pues tú le vas y le aplicas un reglamento a una empresa que está contaminando, no recuerdo cómo se llama la que está al frente de la UNI, pero inclusive esa empresa tiene facultades en el municipio. No se quiere emplear. No se quiere emplear, pero tú deja una bolsa de basura fuera de tu casa, se te olvida 24 horas, tienes al inspector, no sé qué, inclusive llegan a las barbajanerías, como dice San Nicolás, que publicaron a un hombre que tiraba basura en un panorámico, ¿no? En el inventario de emisiones antropogénicas, es decir, las que son causadas por el hombre,
Los municipios donde se genera más contaminación son, en partículas PM10, Monterrey con el 13% debido a los caminos no pavimentados, Santa Catarina en el segundo puesto, que genera el 11% de la contaminación debido a la extracción de minerales no metálicos, y Cadereyta con el 10% en la categoría petróleo y petroquímica debido a la refinería de Pemex. En partículas PM2.5, consideradas las más nocivas para el ser humano, Cadereyta lidera ranking con el 16% en la categoría petróleo y petroquímica debido a la refinería de Pemex. Santa Catarina está en el segundo puesto con el 12% debido a la extracción de minerales no metálicos, y en el tercer puesto pesquería con el 11% del total de los contaminantes debido a la generación de energía eléctrica. Todas estadísticas que han dejado de ser conceptos lejanos para transformarse en la densa nube gris que a diario observamos y que es generada en mayoría abrumadora por las industrias y no los automóviles, y que según cifras del último estudio, lejano al 2010, ya se contabilizaban 4.738 personas fallecidas solo por respirar el aire de Nuevo León. Pero ¿saben qué es lo más preocupante? Que este informe que ustedes acaban de ver lo realizamos con el equipo de Las Noticias hace casi un año, en abril del 2018. Teníamos esta información, se hizo la investigación en base a estándares y estudios internacionales del grave problema que había en Nuevo León. Pasó el tiempo y ahora en 2019 estamos en el mismo lugar, en Gonzalitos. Detrás se ve esta nube de smog, esta nube contaminante que ustedes constantemente también la respiran, y los números son tan pero tan alarmantes que el Estado de Nuevo León ya declaró emergencia otra vez, y presten atención a los índices que para mí ya es imposible ocultar. Que los automóviles, que las empresas, sea quien sea, esto ya se ha vuelto insostenible. Lejos de cualquier enfoque politizado desde el Congreso o el gobierno del Estado de Nuevo León, son las estadísticas con datos duros y objetivos las que demuestran la emergencia ambiental en la Sultana. Situación que este miércoles 6 de febrero volvió a ser preocupante, cuando la página oficial del CIMA, el Sistema Integral de Monitoreo, reportó que de las 13 unidades que monitorean el aire que respiramos, una, en San Bernabé, estaba en color rojo, es decir, niveles muy malos para el ser humano. 11 unidades, dispersas en casi todo el área metropolitana, reportaban en naranja niveles malos, y una, solo una, en color amarillo, que demuestra niveles regulares del aire, ubicada en Pueblo Serena, sobre la carretera nacional. Pero, ¿qué significan los colores y las alertas que las centrales de monitoreo demuestran día con día en Nuevo León? De regular, mala a muy mala, es decir, de 51 IMECAS a 200, el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental detalla posibles molestias en niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, efectos adversos a la salud de la población en general, todos síntomas que se van agravando cuanto más constante es la exposición de las personas a estos contaminantes. Y con esta preocupación es donde el diagnóstico médico con el presente Nuevo León ubica este 2019 sobre índices inéditos. Porque, por ejemplo, durante estos últimos 3 días de febrero, las estaciones de monitoreo ubicadas en Universidad, Santa Catarina, San Pedro, San Nicolás, San Bernabé, La Pastora, Juárez, García, Escobedo, Cadereyta y Apodaca registraron en color naranja condiciones malas del aire que estamos respirando en el área metropolitana. Emergencia que, a pesar de ser alertada desde hace años por organizaciones civiles, se ha vuelto incontrolable y muy nociva para la población debido al desdén político y a los intereses empresariales. Con imágenes de Alfredo González, para Noticieros Televisa, Santiago Forcade.